La tercera almohadilla o la esquina caliente, como se suele llamar, es una posición de extrema importancia en el béisbol, ya que puede ser un factor decisivo en un juego apretado. Requiere de excelentes reflejos y un fuerte brazo de lanzamientos. A continuación, presento los 10 mejores tercera base de todos los tiempos. Pero antes, debo aclarar que solo figuran jugadores que defendieron la tercera base durante toda su carrera o la mayor parte de ella. Veamos. Número 10, Pye Trainor. Era un bateador con un promedio de bateo de primera clase. Terminó sus 17 años de carrera con 2.416 hits, 1.273 carreras impulsadas y un promedio de bateo de por vida de 320, junto con un sólido porcentaje de base de 362. Aunque nunca fue muy bueno en la defensa, ya que nunca ganó un guante de oro. Número 9, Scott Rowland. Uno de los mejores tercera base defensivos en la historia de la MLB, ya que fue ganador de 8 guantes de oro, junto a un premio novato del año y un bate de plata. Ganó un anillo de serie mundial en el año 2006 con San Luis y fue 7 veces a los Juegos de Estrellas. Terminó su carrera con 2.077 hits, 316 jonrones y un promedio de bateo de 281. Número 8, Ron Santo. En sus 15 temporadas como jugador, Santo conectó 2.254 hits con 342 cuadrangulares, 365 dobles, 1.331 carreras impulsadas y 1.138 carreras anotadas. Terminó con un promedio de bateo de 277. También fue un gran fildeador, ya que ganó 5 guantes de oro junto a sus 9 apariciones en el Juego de Estrellas. Número 7, Brooks Robinson. Durante sus 23 temporadas, todas con los Orioles, ganó una sorprendente suma de 16 guantes de oro. No solo fue el mejor fildeador entre los tercera base, sino que también mostró una gran habilidad con el bate. Con un promedio de bateo de 267 en su carrera, batió 2.848 hits con 1.357 carreras impulsadas. Su mejor año ofensivo fue en 1964, cuando batió 317 con 28 cuadrangulares y 118 carreras impulsadas, ganando su único premio MVP ese año. Número 6, Chipper Jones. A lo largo de sus 19 años de carrera profesional con los Bravos de Atlanta, Chipper Jones acumuló 8 apariciones en el Juego de las Estrellas, 2 bates de plata y 468 cuadrangulares. Fue nombrado jugador más valioso de la Liga Nacional en 1999. Mantuvo 14 temporadas consecutivas, pegando al menos 21 cuadrangulares. Jones terminó su carrera en el año 2012 con un promedio de bateo de por vida de 304. Pegó 2.726 hits, negoció 1.512 bases por bolas y ocupa el segundo lugar entre los tercera base en carreras impulsadas con 1.623 de por vida. Número 5, Wade Boggs. Al igual que Trainor, Boggs era principalmente un bateador que registró 3.010 hits y anotó 1.513 carreras con un increíble promedio de bateo de 328 en su carrera. Era un bateador sólido en el que se podía confiar constantemente para llegar a la primera base. Registró un porcentaje de base de 415. Ganó 2 premios guantes de oro, un anillo de serie mundial, 8 bates de plata y asistió a 12 juegos de estrellas. Número 4, George Brett. Es el único tercera base que acumuló 3.000 hits, 300 cuadrangulares y un promedio de bateo de 300 en su carrera. Jugó por espacio de 21 temporadas y terminó con la friolera suma de 3.154 hits, 1.583 carreras y 1.596
6 carreras impulsadas, con 665 dobles, 137 triples y 317 cuadrangulares para darle un porcentaje de slugging de 487 en su carrera. Asistió a 13 Juegos de Estrellas y ganó el premio MVP en el año 1980. Número 3. Adrián Beltré. Beltré está entre los tercera base más completo de todos los tiempos. Su poder ofensivo y su extraordinaria defensa y brazo de poder lo dejan bastante claro. Fue considerado por Chipper Jones y el gran Mike Smith como el mejor tercera base de todos los tiempos. Terminó su carrera con 3,166 hits, segundo entre los tercera base, incluyendo 477 cuadrangulares, tercero entre los tercera base, 1,524 carreras anotadas y 1,707 carreras impulsadas, la mayor cantidad para un tercera base. Además, fue 4 veces All-Star, ganador de 4 bates de plata, 5 guantes de oro y 2 guantes de plata. Número 2. Eddie Mathews. En el transcurso de su ilustre carrera de 17 años, Mathews logró 2,315 hits con 512 cuadrangulares, 1,509 carreras anotadas y 1,453 carreras impulsadas y un porcentaje de slugging de 509 con un promedio de bateo de 271. Fue enviado 9 veces al Juego de las Estrellas, golpeó más de 35 jonrones 6 veces y anotó más de 100 carreras impulsadas 5 veces. Número 1. Mike Smith. Fue el mejor y más completo tercera base de todos los tiempos. Durante sus 18 temporadas, Smith conectó 2,234 hits, 1,595 carreras empujadas, 1,506 carreras anotadas y conectó 548 cuadrangulares. Lideró la liga en cuadrangulares 8 veces, en carreras impulsadas 4 veces, en OPS 5 veces. Obtuvo 3 veces el premio MVP, 6 bates de plata, 12 apariciones en el Juego de las Estrellas y un anillo de Serie Mundial con los Phillies en 1980. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Dale like si te gustó el video o dislike si no te gusta.